Mira, hoy es el día y hoy puede ser tu día porque este verano Puerto Rico gana con Lotería Electrónica. Recuerda que ya comenzamos con la promoción de verano de Puerto Rico gana con Lotería Electrónica, donde hay más de $100,000 en premios, entre otros más. Como todos los viernes, hoy se llevó a cabo el sorteo donde se escogieron los tres participantes que irán tras los $200 este lunes, que lo son Lidia E. Márquez, Ana Hilda Rosario y Modesto Pacheco. Los tres participantes que participarán por los otros $200 de miércoles son David González, Eustacia Berríos y María del C. Santiago. Los dos participantes que tratarán de ganarse los $1,000 en premio este jueves lo son Luis A. Pérez Ángel R. García Rivera. Para participar solo tienes que enviar por correo su cupón instantáneo de su jugada no premiada de $5 o más a la dirección que aparece en pantalla. Y para más detalles visita la página de Facebook de Lotería Electrónica. Recuerda que este verano Puerto Rico gana con Lotería Electrónica. Y ahora sí, lo que estamos esperando, la nueva Sábelo Todo, Wilmaris, buenas noches. Bienvenida aquí a Puerto Rico Gana. Hábleme por aquí, Wilmaris, pégate ahí. Gracias. Tú eres la nueva Sábelo Todo. Así es. Ayer, la chica que estaba con nosotros falló en una de las preguntas. Mi amiga Carmen. Carmen, buenas noches. Ella tiene 94 preguntas contestadas. El 16 de agosto es la final del season que Puerto Rico gana. Si tú logras pasar las 94 preguntas de Carmen, tú te llevas el carro y los $10,000. Pero, Wilmary, esos $10,000 tú los tienes que donar a alguien. Porque así es el juego. El carro es para ti y los $10,000 son para ti. Pero tú tienes que decidir si se lo donas a, un ejemplo, tu mamá, a una entidad benéfica, a alguien que se lo quiera donar. Si tú ganaras el carro y los $10,000, ¿a quién tú se los donarías? A mi mamá. ¿A tu mamá? Claro. ¿Cómo se llama ella? Irene. Irene. Uh-huh. ¿Y ella está aquí en Puerto Rico? Sí, está en Puerto Rico. ¿Sí, te está viendo? Probablemente. Sí. Mira, ¿y por qué se los vas a donar a Irene? Le hace falta un carro. ¿Le hace falta un carrito? Sí, claro. Muy bien. ¿Y tú trabajas? Sí, trabajo. ¿Trabajas? ¿Qué estás haciendo? Para una aseguradora. Muy bien. Wilmary, pues vamos a comenzar contigo. Vamos allá. Señoras y señores, la nueva Sábelo Todo. Hasta ahora Carmen está ganando el carro y los $10,000, pero de aquí al 16 de agosto todo puede pasar. Comenzamos, Wilmary. ¿Cuál es el nombre artístico del cantante urbano Benito Martínez? A. Bad Bunny. B. Ozuna. Ah, Bad Bunny. Y eso es correcto. El público, necesito que todo el mundo se mantenga calladito, por favor. Si yo escucho acá, invalidamos la pregunta, ¿está bien? Muy bien, para que sea justo para todo el mundo, Wilmary. Ok, próxima pregunta. Según el Servicio Nacional de Meteorología, ¿por qué pueblo entró el huracán María? A. Arecibo. B. Yabucoa. B. Yabucoa. ¡Correcto! Muy bien. Wilmary, seguimos rapidito. En su casa juegue con su esposa y con su esposo. ¿En qué país nació el cantante Ricky Martin? A. España. B. Puerto Rico. B. Puerto Rico. ¡Correcto! Próxima pregunta. ¿Qué es el ébola? A. Un virus. B. Una fruta. A. Un virus. ¡Correcto! Próxima pregunta. ¿En qué pueblo de Puerto Rico se celebra el Festival de las Flores? A. Aibonito. B. Villalba. A. Aibonito. ¡Correcto! Mi amiga lleva ya 5 preguntas acertadas. Próxima pregunta. ¿A qué fruta también se le dice plátano? A. Avocado. B. Banana. B. Banana. ¡Correcto! Próxima pregunta. El famoso dibujo animado Johnny Bravo, ¿de qué color era su camisa?
A, negra. B, amarilla. A, negra. ¡Correcto! Próxima pregunta, mi amiga. ¿Sobre qué objeto volaba Aladín? A, un elefante. B, una alfombra. B, una alfombra. ¡Correcto! ¡Muy bien! Próxima pregunta. ¿Qué nombre lleva el Coliseo popularmente conocido como el Choliseo? A, José Miguel Agrelot. B, Irán Bichon. A, José Miguel Agrelot. Y eso es correcto. Próxima pregunta. ¿Cuántos sobrinos tiene el pato Donald? A, 3. B, 5. A, 3. ¡Correcto! Próxima. Popularmente, ¿cuántas vidas se dice que tiene el gato? A, 7 vidas. B, 4 vidas. A, 7 vidas. ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Vamos bien! Próxima pregunta, Wilmary. ¿Cuántos premios Oscar ganó la película Titanic, dirigida por James Cameron? A, 11. B, 8. A, 11. ¡Correcto! Última pregunta en la noche de hoy. ¿Qué tipo de instrumento es un bongó? A, de aire. B, de percusión. B, de percusión. Y eso es correcto. Wilmary, bienvenida a Puerto Rico Gana. Wilmary, tienes que estudiar, tienes que seguir estudiando. ¿Está bien? Ahí está Carmen, déjame saludar a Carmen. Carmen, seguimos. Carmen, hasta ahora el carro es tuyo, seguimos luchando y trabajando. Claro que sí. Y en este momento, mira, entra a telemundopr.com y vota por tu favorito. Mira, uno de ellos tres se va a llevar los $200, pero es importante que usted vote. Es bien fácil. Entra a telemundopr.com, bien fácil, con su celular. Entra a telemundopr.com y vota por uno de ellos tres, que el ganador se lleva $200. Vamos, una pausa. Esto es Puerto Rico Gana.